Una nueva publicación cuyo contenido reúne las ciencias de la legislación fue presentado en el Congreso de la República. El libro ahonda en temas especializados como proyectos de ley, dictámenes, entre otros. La ley es un elemento vital para la existencia de un Estado de Derecho que nos permite conducirnos en sociedad. Sin embargo, si son mal concebidas y redactadas o utilizan un lenguaje que no es adecuado o comprensible, se presentan grandes perjuicios para la colectividad, teniendo como punto de partida la actividad económica. Por ello, la elaboración de los proyectos de ley y predictámenes conforman retos realmente importantes. En el libro Ciencias de la Legislación, Técnica Legislativa, Proyecto de Ley y Predictámenes, del escritor y lingüista José Reinaldo Oviedo Palomino, el lector encontrará un acercamiento útil en temas teóricos y consejos prácticos en la redacción de los textos que más tarde se convertirán en ley. La reflexión sobre este libro es una reflexión básicamente sobre el objeto de la técnica legislativa, o sea, de qué materia trata la técnica legislativa, ¿no? Y a partir del tratamiento o del reconocimiento, perdón, de ese objeto, ver cómo es que ese objeto puede ser articulado de manera sistemática para poder decir que las leyes están adquiriendo una dimensión lingüística, ¿no es cierto?, que es una dimensión que le es propia a los textos normativos. La obra, que fue presentada en la Casa de las Leyes, el Congreso de la República, y es, según el autor, un aporte que contribuye al proceso permanente de defensa de la democracia. La redacción legislativa implica convertir las ideas políticas en leyes, mientras los legisladores debaten los detalles de la futura ley y los redactores determinan cómo se construye. La presentación de esta importante obra estuvo a cargo del doctor Adolfo Chiri. Nosotros tenemos casi 200 años de independencia política y tenemos 13 constituciones. Yo me pregunto, si cada 13 años cambiamos la constitución, entonces ¿cómo podemos ser una democracia estable? Pues estamos cambiando la regla de juego. Tenemos que superar eso. ¿Y cómo se supera eso? Pensando precisamente en esos temas. Tenemos que ser capaces de generar nuevas ideas. Tenemos que ser capaces de generar un discurso nuevo y fresco. Tenemos que ser capaces de alejarnos de los viejos paradigmas porque no responden a una sociedad que es diferente. Ese es el reto. Yo creo que este libro un poco nos pone en ese camino. El libro discute sobre la necesidad de contar con una ciencia de la legislación que precise su finalidad, su materia, sus principios y las reglas que permiten el tratamiento de su materia. Sugiere además que la materia de la ciencia de la legislación es la producción de proyectos de ley o iniciativas legislativas. A partir de un análisis detallado del Manual de Técnica Legislativa del Perú, el autor propone un conjunto de reglas para la elaboración adecuada de un proyecto de ley. También asume una posición sobre la naturaleza no normativa de las reglas que informa el campo de la técnica legislativa. En la presentación de este libro estuvo presente el doctor César Delgado Gembes, funcionario del Parlamento desde 1980, teniendo a su cargo funciones importantes ligadas al legislativo. Este manual es del año 2010, estamos en el año 2018. ¿Por qué si hay manuales? ¿Por qué si hay guías? ¿Por qué si hay cursos? La gente sigue redactando las leyes como si no existieran los manuales. ¿Por qué si se les señala? Es más, en el año 1997, la Comisión Ciura consiguió la aprobación de la ley 26.884, me parece que es, en la que se señala cómo se estructura la ley. Ciencia de la Legislación, Técnicas Legislativas, Proyecto de Ley y Predictámenes es la última obra de José Oviedo, connotado lingüista, que a su sólida formación académica acompañan más de 3 décadas de experiencia profesional en el Congreso de la República.
constituyendo esta obra un aporte a la institucionalidad parlamentaria.